Muy agradecido con el señor gobernador, con IDECESAR, por habernos brindado este gran apoyo para el fortalecimiento de nuestra empresa. Como Hanner Barros, tres representantes más de asociaciones piscícolas de los municipios de Chimichagua y El Paso recibieron felices los recursos entregados por el gobernador Monsalvo para el fortalecimiento del sector en el marco de la segunda etapa del proyecto que opera el Instituto para el Desarrollo del Cesar y Decesar, que beneficiará a 26 asociaciones piscícolas del departamento. Después del mediados del mes de diciembre ya debemos estar haciendo entregas físicas de implementos muy importantes en el caso de pesca artesanal, como lo son canoas de 12 metros de largo con sus motores fuera de bordas, artes de pesca, y en piscicultura también elementos importantes como también trasmayos, mallas antipájaro, también nos han pedido alevín. La inversión de estos recursos por parte de las asociaciones piscícolas se verá reflejada en el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros, ya que se convierten en productores más competitivos. Que es la única opción que tenemos el gremio pesquero para salir adelante. Se reinvierten en seguir produciendo más y seguir creciendo más cada día en la parte productiva. Tenemos implementado el proyecto de tilapia roja. La gobernación nos va a apoyar con lo que es equipos, insumos, para poder, porque nosotros tenemos una infraestructura de 10 tanques, estamos para llenarlos todos, porque solo estábamos trabajando con dos. Esto nos va a beneficiar mucho a las familias. El año anterior el gobierno Monsalvo fortaleció 10 asociaciones piscícolas de varios municipios del Cesar, que han adelantado un trabajo exitoso si se tiene en cuenta que han sacado al mercado productos de mejor calidad con excelentes técnicas de empaque, marca registrada, haciéndolos más atractivos para el mercado, facilitando su comercialización y contribuyendo a que las asociaciones reciban mayores ingresos. Esto es una bendición de Dios para nosotros que venimos hace tiempo luchando con este proyecto piscícola y pues ya hoy lo vemos prácticamente cristalizado con esta ayuda que nos brinda el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco.